Okay, we are live streaming, and Yay. I'm Jeannie Fritch. I'm a conscious relationships mentor, and I am here today with my very good friend, Sophia Montero, who is helping me to translate this live from English to Spanish for the Latin American community. Hola, estamos aquí en vivo. Somos yo, Sofía Montero, y Jean Fritch. Jean Fritch nos va a estar hablando de relaciones desde su página. Yo estaré aquí traduciendo todo para la familia latinoamericana. And I'm going to go ahead and talk about it a couple times because I'm so excited about it. But we are in the process. In fact, next week is the launch of an amazing course on relationships. And that's going to launch and be done in a bilingual format, live translation from English to Spanish, so that we can bridge cultures. And Sophia is the language bridge. Yo sé que ya hemos hablado bastante de todo esto, pero va a haber un taller, un programa para relaciones conscientes. Y lo emocionante de este programa es que va a ser traducido de inglés a español. Y yo estaré como su traductora durante este programa. And one thing to talk about, which I'd love to mention, is that there are a few scholarships that are available for that program. We opened up a few scholarships. We have some really great, great leaders that are in the program, and we want to open up the program and offer scholarships on a limited basis. So I would contact Sophia right away or contact me personally if you know that you want to be a part of it and you want to investigate the scholarship option. Y lo emocionante ahorita es que tenemos becas. Va a haber becas para este programa. Es algo que acabamos de implementar. Estamos muy emocionadas de poder ofrecerlas. Y si tú estás interesado en una beca, por favor, contáctanos. Puedes contactar a Jean o me puedes contactar a mí para conocer muchísimo más sobre este sistema de becas. Y si sientes el llamado de entrar a este programa, contáctanos. And so I wanted to speak really briefly on the subject of principles versus manipulations in relationships. Y bueno, el tema del que va a hablar hoy Jean es de los principios contra o versus la manipulación. A lot of what's taught on relationships is manipulation. Or a strategy of, if I do this, then he'll do this, but from a strategic outcome point of view. Mucho de lo que se habla en las relaciones es la manipulación. Y se ve como una estrategia de si hago esto o si hago aquello, puedo obtener esto o aquello. And what I see is that that results in a whole culture of non-authentic relationships. Y lo que yo veo es que eso crea una cultura de relaciones no auténticas. And so my mission is to help people consciously create authentic relationships that are fulfilling and the love lasts the lifetime. Y lo que yo quiero hacer, mi misión, bueno, la misión de Jean, es crear una cultura que tenga relaciones que te llenen, sientas que te estén beneficiando y aparte que te duren toda una vida. And so there are some strategies. Strategies are not a bad thing. If you are in business, you know that you need to implement strategies in order to guide or direct an outcome. If you're a parent, you probably have some strategies for guiding and directing your individual children based on their personality. Y estas estrategias, hay muchísimas estrategias que te pueden ayudar a crear resultados. Y si estás en negocios, puede que ya las estés utilizando. Y no solo te sirven en los negocios, también si eres un padre, puedes llevar a cabo estrategias que te sirvan en criar a tus hijos. Okay, so strategies are not a negative thing, but if the strategy
is pure manipulation upon manipulation upon manipulation. Over time, the people will become very tired inside that relationship. Y las estrategias no son algo malo realmente, pero si todas tus estrategias se basan en la manipulación y la manipulación pura, las personas se van a empezar a hartar de eso eventualmente. And so the reason for that is because a manipulation a lot of times causes a person to show up non-authentically, which violates one of the main principles of lifelong love, happy, fulfilling relationships, and that is to show up authentically as you. Y el problema de esto es que cuando eres manipulado, cuando manipulas, te vas a demostrar en tu relación, vas a aparecer en tu relación de una forma no auténtica, de la forma en que tú no eres. Y lo que necesitas, o bueno, una de las claves más importantes para relaciones que duren toda la vida, es que uno sea auténtico. Manipulations tend to feed situations or situational happiness, where principles feed the vision's happiness. La manipulación tiende a alimentar hábitos malos y hábitos viejos, cuando los principios lo que hacen, y esta estrategia, es alimentar los hábitos que te van a ayudar. So let's say that a manipulation could be, it's an approach to a strategy that says, I like to get my way. So a manipulation would back up a strategy of, I like to get my way. But you always getting your way violates one of the basic principles of a happy, harmonious relationship, because both partners need to feel like most of the time they get their own way. Entonces, si una de tus formas de manipulación es que quieres que las cosas resulten como tú quieres siempre, no vas a obtener una relación armoniosa ni pacífica, porque eso viola los principios de una relación armoniosa que puede durar para toda la vida. Porque realmente los dos lados de la pareja quieren que las cosas sucedan a su manera. Entonces, si solo tú eres quien obtiene lo que quiere, estás violando eso. So a relationship has a flow. It has a flow. It has a natural flow that it has. And if you show up only needing your way, then you're violating the flow of what a relationship is. Y todas las relaciones tienen un flujo de cómo deben fluir, de hacia dónde deben ir. Pero si tú estás ahí solo buscando la forma de obtener beneficio para ti y solo para ti, estás violando todo ese flujo de a dónde debe de ir la relación. And likewise, if you're someone who feels like you always have to give in, then there's something in the relationship that's not authentic to your needs. Y por el otro lado, si tú eres alguien que siente que siempre debe de estar dando más, entonces hay algo en la relación que no está funcionando y que no está ayudando a satisfacer tus necesidades. So one of the principles of happy, harmonious relationships is to show up authentically as you. Y por eso, uno de los principios de las relaciones felices y armoniosas es que te presentes a ti mismo como el auténtico tú. So if you have to show up as a fake version of you or a false personality of who you really are, then you're manipulating your own authenticity in order to get something out of the relationship. Wow. Entonces, si te tienes que presentar como una versión falsa tuya o alguien que realmente no está siendo, estás manipulando tu propia autenticidad y esto está manipulando toda la relación. Now, there are many, 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 many principles
to happy, harmonious relationships that last a lifetime. I mean, honestly, I think I'm still discovering some. Hay muchísimos principios para crear una relación armoniosa y que dure toda una vida. Y ahorita yo creo que, a pesar de que Jean ya sabe muchísimos, dice que ella todavía está descubriendo principios nuevos. So over time, different things come up, and so then you might meet or need to meet a new principle in order to keep transitioning the relationship to achieve the vision that you hold for it. Así que con el tiempo tienes que empezar a aprender nuevos principios y a hacer una transición en tus formas de ser y en tus formas de interactuar para lograr esa relación que realmente quieres. And so the reason that I teach from principles is because they are timeless. They are timeless. Y la razón por la que enseño desde los principios es porque no tienen tiempo. Which means if a relationship is a week old, a decade old, or 4 decades old, the same principles are happening and occurring inside of each one of those relationships. Así que si la relación tiene una semana de empezar, 2 semanas, 1 mes, varios meses, 1 año, 1 década, los mismos principios van a seguir aplicando a todas esas relaciones, no importa el tiempo que lleven. And different principles will always exist, and certain principles will need to be implemented at different phases of the evolution of the relationship. Y ciertos principios tal vez existan para siempre, y otros van a tener que ser implementados en diferentes etapas evolutivas de la relación. And the reason that strategic manipulation is the death of relationships is because they're situational and they don't transcend time. Y la razón es que la razón de que la manipulación estratégica es malo para las relaciones es porque estos no van a trascender en el tiempo, son algo que llega para una cierta situación. The best way to communicate this through an analogy would be that a principle is like a wet finger going around in a circle around the edge of a very fine crystal goblet. And manipulation is like trying to get the radio to tune in, but it's staticky. Okay. Y una analogía muy simple para entender esto. Los principios es como cuando tomas tu dedo y lo pasas sobre una copa. Cuando mojas tu dedo y lo pasas sobre una copa y produce un buen sonido. Pero la manipulación es cuando tienes una radio e intentas sintonizar en una estación, pero lo único que obtienes es estática. When you learn to operate from principles, it's a much more elevated energy. And so no matter what happens in life, you have that very calm, elevated presence that's a culture inside of your relationship. Y lo que pasa aquí es que no importa qué pase, lo de la copa siempre va a ser una frecuencia elevada. Y pueden estar pasando muchas cosas en tu relación, pero vuelves a llegar a esta frecuencia elevada que son los principios y se vuelven como un pilar en tu relación. But just like if you have a ladder against a building, you have to climb every single rung. You've got to move up the ladder so that you can have that elevated height to be able to operate from and feel that sense of wholeness and power. Es como cuando tienes una escalera recargada sobre un edificio, de un lado del edificio, y tienes que ir subiendo cada uno de esos escalones para sentir ese poder de estar arriba. And so, that's the beginning. That's a beginning principle, and there are many, many more that we are going to cover starting next Monday.
I think we're going to put the link below. And again, if you know you've been clicking that link and you feel called, and there's a financial challenge, please contact us to see if you qualify for one of our scholarships, because we do have a few sitting there still, and you may not have known about them. So we want to make sure that you know that those are available to people that that's a good match for, and that they are a good match for this program. We are super excited for it. Super. I am like, I can't wait. I can't wait to teach and have people who are bilingual in the class, maybe just speak English in the class, and those that only speak Spanish. Can you imagine just that transference of information and the elevated spirit that's going to be inside of that container of that program? Y bueno, estos son solo uno de los principios. Es como el primer paso a todos estos principios que se van a enseñar. Y se van a estar enseñando en esta clase que inicia este lunes que viene, el 7 de septiembre. Y recuerden que todavía hay varias becas. Y que si has estado entrando al día, no... hay algo que no sabes si entrar, contáctanos para que hablemos sobre estas becas contigo y te enseñemos todas las posibilidades que hay. Y bueno, Jean está muy emocionada, y yo también, por todas las personas que van a entrar a este curso, y puede que personas bilingües, puede que entren personas que hablan inglés o que solo hablan español, que se va a quedar algo para que todos podamos aprender juntos. And whether you are just entering or looking to begin a really happy, healthy relationship, or you are in a relationship, or you're struggling and it's not looking good, these principles will help each one of you, each one, because those principles are amazing elevators. Y no importa si estás en una relación, estás entrando a una relación o no estás en una relación, puedes entrar y estos principios te van a ayudar a ti en muchísimos niveles, porque estos principios son algo que te eleva. And so just know that principle-based relationships are the ones that become elevated and are fulfilling and lasting and harmonious. Y recuerda que los principios son algo, y las relaciones basadas en principios son algo que te eleva y son armónicos. I think we'll be back later this week with another principle, but I hope that fed you. I hope you got something from what we spoke of today. Y bueno, creo que regresaremos de otra vez esta semana a compartir otro de estos principios, pero esperamos y creemos que algo de esto te sirvió y te ayudó. Así que puedes tomarlo. Goodbye. Chao. Bye. Adiós. Adiós. Gracias.